En la Fiscalía de Pérez Zeledón esperan que durante 2020 se logren condenas por casos que sacudieron al cantón el año anterior, los homicidios de los taxistas en el Alto de San Juan y otro oriundo de Pejibaye y la muerte de un adulto mayor en Las Mercedes de Cajón son parte de los casos que irían a debate en 2020. En todos estos casos, los sospechosos descuentan prisión preventiva. Esperaríamos que esos juicios van a ser sumamente exitosos, ¿verdad? Porque las pruebas, de acuerdo con la estrategia que hemos venido desarrollando, son pruebas contundentes, tanto a nivel de prueba directa, ¿verdad? Con la prueba directa es cuando tenemos testigos presenciales, o también con prueba indirecta, que son los indicios, ¿verdad? Que son, digamos, ya elementos biológicos, huellas, otra serie de videos y toda una serie de elementos que son sopesados por el Ministerio Público a la hora de elaborar las estrategias y formular la acusación. Porque nosotros formulamos la acusación con una probabilidad cercana a la certeza, ese es el término, o sea, de que vamos a estar seguros que con la prueba que tenemos, la probabilidad es muy alta de que la persona va a resultar condenada. Obviamente ya aquí entra un elemento de valoración de los jueces. En la Fiscalía esperan resultados positivos en cada uno de estos casos. Pero sin embargo, proyectamos que este año va a ser sumamente exitoso porque los casos pasaron por un filtro de valoración jurídica bastante bueno. La prontitud con la que las situaciones llegan a debate en los tribunales de Pérez Zeledón hace pensar que durante este año, estos casos que llenaron de luto al cantón en 2019 se verán en los estrados judiciales. Eso es muy importante señalar. Nosotros esperaríamos, porque muchos de ellos están presos, pero sobre todo hay un elemento muy importante. Este circuito, el sistema penal, es uno de los circuitos más exitosos a nivel del tema de la mora judicial. No tenemos mora judicial, o sea, no tenemos asuntos esperando juicio de mucho tiempo. Básicamente, en la conversación que tuve con el coordinador del Tribunal de Juicio, o las que tuvimos el año pasado, estamos entre un asunto, entre se acusa a que llegue a juicio, puede estar demorando de 2 a 3 meses lo más. Y si es reo preso, pues le dan prioridad, se señala mucho antes. Entonces diríamos que vamos bastante bien con la gente. El cuerpo de fiscales que lleva cada una de las investigaciones, más la labor del OIJ, forman una mancuerna importante. Detrás de esto hay todo un equipo de trabajo. En esta fiscalía laboran más de 20 fiscales, ¿verdad? Que estamos disponibles todos los días de la semana, los 20. Son fiscales de alto nivel, ¿verdad? Con una formación ya de mucha experiencia, ¿verdad? Tanto académica como a nivel ya de trabajo. Y efectivamente, los que han venido asumiendo las investigaciones, eso ha sido un elemento muy importante para esta fiscalía. Bueno, ha resultado positivo por la forma en que los fiscales han dirigido las investigaciones y a la mano de eso contamos con una policía judicial de alto nivel, a nivel todo lo que tiene que ver con las técnicas de investigación. A estos casos hay que sumarle otros como la muerte de una persona en las cercanías del tránsito en Pérez Zeledón.